del libro Preguntas y Respuestas. Mi hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar donde me están viendo en este momento, quiero mandarles un saludo de manera especial desde acá de Santiago de Chile y deseándole que Dios y la Virgen María los acompañe siempre. Con mucho cariño, pues, quiero iniciar estas preguntas y respuestas sobre nuestra iglesia, pero como siempre, pues, iniciamos con una oración, pidiendo de manera especial por tus necesidades que tú tienes en tu corazón. Quizás en este tiempo de pandemia, de cuarentena, quizás muchos han perdido sus seres queridos, así que le ponemos en mano de Dios todas sus preocupaciones, sus angustias, sus dolores que hay en su corazón, porque han perdido aquellos que más han querido en su vida. También pedirle al Señor por aquellos que no tienen trabajo, por este tiempo de pandemia ha sido difícil la crisis económica, aquellos que tienen problemas familiares, también poner en las manos de Dios. Aquellos que están enfermos, el Señor más que nadie conoce tu corazón, tus necesidades, tus preocupaciones, tus angustias, ponerles en las manos de Dios, ya que Él se preocupa por nosotros. Así que empiezo pues invocando al Padre Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También invocamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre, que siempre intercede, que siempre nos cuida, que siempre también está a nuestro lado, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber iniciado con la oración, pues vamos a arrancar con las preguntas y respuestas. Son muchas preguntas que a veces nos han hecho o me han hecho personalmente cuando pues salgo de misión o tengo el contacto con las personas, que a veces nos preguntan: hermanita, esta pregunta, por favor, ¿me podría ayudar? Y una de las preguntas que me han hecho ellos es la siguiente: ¿qué pasa, hermanita, dicen, si alguien se sale de la Iglesia Católica, sabiendo que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús, puede salvarse? Esta es una de las preguntas que me han hecho. Quizás esta persona, como también tú quizás te has hecho esta pregunta, la respuesta es la siguiente: si alguien se sale de la Iglesia Católica, sabiendo que la única iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica, pues no puede salvarse. No puede salvarse, ¿por qué? A causa de su desobediencia a Dios. Porque sabemos que el sueño de Cristo es la unidad, estar dentro de su iglesia que Cristo fundó. Pero si esta persona es consciente de que sí, la verdadera iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, pero no quiere seguir ahí porque no quiere cumplir con la confesión, porque quizás a su conveniencia quizás muchas cosas, o quizás porque, qué sé yo, tuvo algún problema con el párroco, no le bautizaron a su hijo y quizás por eso se fue mejor de la iglesia, o por mal testimonio, qué sé yo, no sé, cualquier de las cosas que haya sucedido, ¿verdad? Entonces pues no puede salvarse si es consciente de que la verdadera iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Entonces esta persona pues debe regresar a la Iglesia Católica, que es la única iglesia que fundó Jesús. Hay otra de las preguntas que también me han hecho, que es la siguiente. Me han dicho: y hermanita, ¿y si alguien se sale de la Iglesia Católica sin saber que es la única iglesia fundada por Cristo, comete igualmente pecado? Bueno, a esta pregunta les respondo lo siguiente. Bueno, no. Si alguien se sale de la Iglesia Católica sin saber que es la única iglesia que fundó Jesús, pues no comete pecado. Y por lo tanto, pues puede salvarse. Sin embargo, pues esta persona tiene el deber de buscar la verdad. Como dice en la Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32 dice lo siguiente: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces tiene que buscar la verdad, como tantas personas lo han hecho,
han encontrado la verdad y ahora están dentro de la iglesia que Cristo fundó. Otro texto bíblico también es 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente. Dice, pues el que quiera, dice, pues él, o sea, Dios, ¿no? Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, el Señor, nuestro Dios, Él es misericordioso y quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Él quiere que nos salvemos y por lo tanto pues nos ha dejado medios de poder buscarlo, encontrarlo. Por eso están los talleres, los cursos en el cual podemos asistir y podemos formarnos y saber dar respuesta en nuestra fe. No basta ser católico laico, como se dice, solamente así de nombre, sino que hay que esforzarnos por prepararnos cada vez más. Hay otra de las preguntas y con esto termino. ¿Es cierto lo que dicen muchos hermanos no católicos? Creo en Cristo, soy salvo. ¿Es cierto esto? Me dicen, me preguntan a mí, ¿verdad? Que muchos dicen que le dicen esto, ¿no? Creo en Cristo, soy salvo. O sea, creer y ya estoy salvo. Bueno, la respuesta es la siguiente. La respuesta es lo siguiente. No es cierto. ¿Sí? No es cierto porque la Biblia mismo dice en Mateo 7:21, no bastan con que me digan Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos, sino cumplir la voluntad del Padre. Y cumplir la voluntad del Padre es decir, cumplir con los sacramentos, los medios de salvación, estar dentro de la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Entonces, eso. Inclusive hay muchas personas que sí he escuchado también que dicen, o he visto también, dice, o me he encontrado con estas personas que también he tenido la oportunidad de dialogar, y ellos pues eran evangélicos, testigos, mormones, y tenían esto de decir, yo creo en Cristo, soy salvo, y inclusive muchas veces han regresado igualmente y han caído en el pecado, a veces en qué sé yo, tantas clases de pecado, ¿no? Y después ya no quieren saber nada de Cristo. Entonces la invitación que nos hace pues como verdaderos cristianos que somos católicos, pues obedecer a Cristo, permanecer en su iglesia, prepararnos, formarnos, dar respuesta de nuestra fe. Y como dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, pues el que persevera hasta el final, ese se salvará. Pues que el Señor nos ayude, me ayude también a mí a ser verdadera discípula de Cristo, a poder cumplir su voluntad del Padre Dios. Sí, cumplir la cavidad para así poder ser verdadera discípula de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre y en todo momento. Cuídate mucho en este tiempo de pandemia. Cuenta con mis oraciones y aprovecho también mandar saludos a la hermana Norma. Gracias por vernos. Y hay otra persona más que está por ahí. Así que bendiciones a los anónimos también. Que Dios y la Virgen María los acompañe. Desde Santiago de Chile les mando un fuerte abrazo en el Señor y que nuestra Madre también nos siga cuidando. Bendiciones a todos. Chao, chao.